esta hora el presidente Gustavo Petro continúa su intervención en el primer Congreso de Seguridad Humana, Desarrollo e Inteligencia Estratégica en la Universidad de los Andes. Escuchemos. Es que estamos en el peor momento de la civilización. Es que doctora Balraz se equivocó. La libre competencia no llevaba a la maximización del bienestar. Llevaba a la destrucción de la vida en el planeta. Claro, eso es difícil decírselo a los economistas porque se le acaba uno 30 años de estudios. Y la matemática que es tan difícil. Y llegar y que venga este tipo y diga, ahora eso no sirve para nada. Pues no sirve para nada. Porque es el mercado, las condiciones de acumulación de capital huracanado que hemos vivido, que ha hecho simplemente filtrando el petróleo y el carbón y lanzándolo a la atmósfera, ha cambiado químicamente la atmósfera, irreversiblemente, y hasta el día de hoy en forma tan acelerada como lo es la aceleración de la acumulación de capital en la economía. Pues su efecto, el espejo de la acumulación del capital está en la acumulación química de CO2 en la atmósfera. Y esa acumulación simplemente es elevar la temperatura y lo que ya conocemos como crisis climática, cuyo principal problema no es el huracán, que lo es, pero no el principal. El principal problema es invisible, es el crecimiento del virus y la enfermedad dentro de la especie humana, acabándonos y acabamos de salir de una temporada de esas. Entonces, ¿cómo podemos detectar los factores que pueden desestabilizar la existencia humana en el mundo y en Colombia? Tarea de inteligencia que tiene que ver con la política, porque la política es la que decide. La inteligencia es la que alarma, la que anuncia, la que concibe y preconcibe. Pero la política al final es la que decide. Seguimos. Yo diría que estas organizaciones, el informe de Cuestión Pública, que yo me he leído, porque dio en el clavo. En el clavo es que no sé cómo. Inteligencia es así de aparato. Sacó 70.000 documentos de la Fiscalía Colombiana. La Fiscalía Colombiana no hizo el análisis. ¿Qué hacían esos documentos ahí botados? ¿Para qué sirve eso si no era para leer y para anunciarnos y concebir? Los periodistas lo hicieron. Lo que no hicieron, miles de funcionarios en la fiscalía, no sé cuántos, 100, 200 periodistas en el mundo, hicieron el análisis de los 70.000 documentos y han venido arrojando sus análisis, sus documentos. Bueno, la cocaína está de capa caída, se va a defender, claro, entonces ya el norte no lo ve como el gran escenario, el escenario se lo copó el fentanilo, entonces mira para los lados y para el sur, eso cambia las realidades del conflicto en Colombia, inteligencia, si mira para el lado, ¿a dónde mira? Europa. 60 laboratorios de procesamiento de pasta de coca desmantelados por los organismos de seguridad en Europa. Eso lo leíamos hace 3 años. El más sofisticado en Holanda. 60. ¿Qué está pasando? Que ya no se trata de llevar cocaína de aquí a Europa, sino que allá hay que procesarla para que salga más barato y de más calidad y pueda competir con el peligro que sobreviene en Europa, que se llama fentanilo, que están alistando. Claro, eso significa que menos laboratorios de cocaína aquí. Y miran para el sur, ¿para dónde? Para Buenos Aires, Río Janeiro y Sao Paulo, no más juntar esas 3 ciudades, más Montevideo, que queda en la mitad, muy cercanas todas entre ellas, Cono Sur, ¿cuántos habitantes viven ahí? ¿Y cuánto es su nivel de ingresos? Se puede, no tanto, pero se puede sustituir parte de lo que se pierde en Estados Unidos con el Cono Sur. Y de ahí África y Europa. Y miran para el lado otro, ¿para dónde? Por el Pacífico. Para China.
Que si se entra a China y aquí se conocen ya las mafias chinas, porque el contrabando con que se lava los dólares de la cocaína, pues es chino, necesita alianzas en China, transacciones financieras en China. Han sabido hacer algo que parecería increíble, que es, a pesar del aparato del Partido Comunista Chino y del Estado Chino, pues han penetrado por abajo, porque China se está liberalizando en su mercado. Y el mercado no solamente es para hacer relojes, es para también las drogas. Y miren esa paradoja, mientras en el Océano Pacífico una ruta de fentanilo va saliendo de China hacia México y Estados Unidos, la consecuencia de eso es que otra ruta por el sur de cocaína va saliendo hacia China. La de fentanilo, obviamente, muchísimo más peligrosa. Hora de hablar, hora de hacer guerras. Si la droga de la muerte no nos está anunciando. Ahora, veámoslo en Colombia. ¿Eso qué significa? Que las bases de la financiación tradicional, que era la cocaína, de la violencia colombiana regionalizada, porque apuntaba hacia los Estados Unidos, Tumaco, el Pacífico, el Golfo de Urabá, etcétera. Aquí los colombianos sabemos bien de esas regiones, pues que eso ya no tiene mayor sentido. O el Pacífico se va para China, ya no tiene mercado. Y lo del Caribe se perdió. Informes de inteligencia, la cocaína se está pasando para el Putumayo. ¿Por qué? Ah, porque el río Putumayo va al Amazonas y el Amazonas a Brasil, y lo que se está apuntando es al sur de Brasil. Eso significa que las organizaciones armadas que viven de eso, que yo tengo que decir, siempre guardadas las excepciones, ya no son un eco de la guerra insurgente. Son organizaciones de las economías ilícitas, que muestra un camino, y esto es lo que más me preocupa, en Colombia. Mientras la violencia colombiana liberal conservadora separaba tajantemente el Estado del organismo armado no estatal, el Estado era godo, conservador, los liberales los que iban a matar. Cuando en la fase siguiente, insurgencia-Estado, la división era tajante, el Estado contra la insurgencia tomarse el Estado. Esta fase no es así. Esta fase es muchísimo más peligrosa para la estabilidad del país, porque en esta fase el capitán del ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia II de la zona, y el capitán de la policía se alía allá con el de la MC, y el de aquí con este, y la MC con la autodefensa del Golfo para acabar con el ELN. Todas son conflictividades en las regiones por capturar la renta que va quedando y que cada vez es menor. Se está agudizando el conflicto. Si ya la cocaína no da, entonces la extorsión sobre la población. ¿Por qué crece la extorsión? Porque cae la cocaína. Y esas alianzas en donde parte del Estado se mete, en donde ya no hay una separación tajante, lo que va mostrando es la disolución del Estado colombiano si no nos ponemos, no ponemos atención. ¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de la FARC para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegó la disidencia de la FARC al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron. Y el ejército que estaba ahí retrocedió y ellos entraron en el gobierno pasado. Y así ha sido en muchas partes. ¿Y qué? ¿Entonces se están disparando y se están matando? No. ¿Cómo es la renta y cuánto pagas? Y se distribuye.